Buenos días a todas y a todos los que estáis en Quito en directo y a todos los que estáis siguiéndonos en el resto de los 8 países. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Emilio Gil Olmo, el nuevo vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, que hace más o menos un mes he sustituido a Javier Nadal por jubilación voluntaria. Como veis, se produce un cambio generacional muy prometedor porque la nueva juventud con futuro y con entusiasmo viene a relevar a los ancianos como Javier Nadal. Javier Nadal lo ha hecho fenomenal, somos muy buenos amigos y el gran reto que yo tengo es tratar de hacerlo casi como él, a ver si lo consigo. Y para ello espero toda vuestra ayuda. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a esta séptima etapa del Encuentro Internacional de Educación de Fundación Telefónica, que está centrado en la atención en un agente fundamental en la educación de los jóvenes del siglo XXI, que es la familia. Las transformaciones sociodemográficas y culturales que han tenido lugar en las últimas décadas han dado lugar a reconfiguraciones en el seno de la familia. Las consecuencias han llevado a la necesidad de nuevas habilidades y nuevas demandas en las composiciones familiares. Uno de los grandes objetivos de este encuentro de reflexión y debate alrededor del rol de la familia en la educación de las personas del siglo XXI es determinar qué tipo de relación es necesario crear entre familia, escuela y sociedad y cómo se define la educación de los jóvenes desde las relaciones que se producen entre los tres agentes mencionados. Para abordar este tema se han desarrollado básicamente cuatro ejes. En primer lugar, el primer eje sería la nueva familia educadora. La configuración de la familia está cambiando por los avances sociales vividos en este siglo XXI y al finales del siglo XX. Una familia abierta, activa, móvil, global, con mirada integral, con visión participativa, conectada tanto interna como externamente, donde se promueva la iniciativa y el pensamiento crítico, porque en definitiva se transmite como familia lo que se es como familia. Es importante pasar de viviendas informatizadas a familias informacionales, y todos tendréis muchas experiencias en vuestros propios hogares en este sentido. El segundo eje serían las relaciones dentro de la familia, porque resulta imprescindible que el centro de la educación sea el niño y sus intereses, y que los padres sean simplemente facilitadores del proceso. Las relaciones existentes entre los miembros de una familia son el motor de la familia. Es necesario que exista amor, apoyo, comprensión, expresión emocional, confianza y un largo etcétera. Predicar con el ejemplo también resulta fundamental en el seno de la familia porque se transmite como familia lo que se es como familia, como acabo de decir. Hay que tener presente que los vínculos sociales posteriores que utilizan los jóvenes dependen de los vínculos que se dan en el seno de su familia. También es necesario crear un espacio que le permita conocerse, saber elegir lo que es saludable, comunicarse, empatizar y, cómo no, poner límites. Es esencial que los padres ofrezcan apoyo y permitan y acojan la expresión emocional. Los límites es necesario ponerlos a edades tempranas y siempre, siempre desde el cariño. Los adultos, tanto las familias como los profesores, necesitan realizar un proceso de crecimiento personal para poder acompañar a los jóvenes en su desarrollo. Para mejorar las relaciones padres-hijos, se han propuesto los siguientes objetivos, que aunque son comunes, vale la pena resaltarlos. Mejorar el ambiente familiar, conocer las características de la etapa adolescente tan compleja, dominar habilidades que permitan la resolución pacífica de conflictos, conseguir entablar comunicaciones funcionales con los hijos, resolver conflictos empleando habilidades de pensamiento, emocionales y, muy fundamentalmente, comunicativas. El tercer eje sería la relación familia-escuela. Es
crítico, concienciar sobre las necesidades de que toda la sociedad es responsable de la educación de los jóvenes. Es un tema, por tanto, de corresponsabilidad. Resulta de vital importancia generar un clima de confianza en la alianza de todos los estamentos de la sociedad para participar en la educación de los niños. Es muy importante concebir la educación como la misión de acompañar a los jóvenes en su crecimiento. Esta misión que es compartida por la familia, la escuela y la sociedad. El primer paso dentro de la alianza familia-escuela es resignificar el contenido de esta alianza. Es clave cubrir las necesidades y los intereses de todos los participantes. Por tanto, el primer desafío de la escuela debe ser articular los mecanismos para conocer la realidad de su familia, ya que no es posible involucrar a la familia en la dinámica escolar si la institución educativa no la conoce. Cómo se estructuran, cómo son sus rutinas, cómo pueden alinearse con los desafíos escolares, qué opinan sobre la escuela, cuáles son sus valores y sus actitudes ante la vida y también ante la educación. El cuarto y último eje sería las familias aprenden. Gracias a las facilidades que las nuevas tecnologías ofrecen a la relación familia-escuela, adquiere mayor relevancia en la era digital. El sistema educativo y sus diferentes agentes juegan un papel muy importante. La realidad virtual rompe los muros escolares y del hogar, por lo que la escuela y la familia pueden participar en los nuevos entornos informacionales en los que se mueven los jóvenes. La aparición de las TICs en todos los ámbitos sociales hace que las familias necesiten formarse en el uso de estas herramientas, no solo técnicamente, sino también en el uso crítico y en la relación con sus hijos. Es clave, es muy importante, y lo quiero subrayar, habilitar espacios donde todos los agentes sociales puedan aprender y a la vez enseñar, como por ejemplo las comunidades de aprendizaje. Para educar a un niño hace falta la tribu entera, según decía un famoso proverbio africano. Y no sé si más antiguo o más reciente, Napoleón decía una cosa que a mí siempre me ha interesado muchísimo, decía que la educación de una persona hay que empezarla 18 años antes de que nazca. Buenas tardes a todos o buenos días a todas y a todos, y encantado de haberos podido dirigir en directo este mensaje.